Hola, bienvenido a la familia Almenas. Yo soy Vane, que ya me conocerás de otros vídeos, y hoy me paso por aquí a explicaros un poquito la diferencia entre los colores del caniche. Bueno, ahí tenemos este que es el rojo. Bueno, evidentemente este es el negro y este es el apricot. Muchas veces cuando se vienen aquí al centro a las familias tienen muchas dudas de ¡ay, es que quiero el color en el apricot! No, no, es que lo quiero más oscuro. Entonces, bueno, si estás pensando en comprar un caniche y no sabes cuál es el color que realmente quieres, pues espero ayudarte con este vídeo. Mira, aquí voy. Este es un canichín precioso, una canichina, una hembra, que es una pasada, y sería... ¿qué? Y sería de color rojo, ¿vale? Que se ve la intensidad y lo bonita que es. Luego me acompaña por aquí otro bebé que asoma la cabecita y este sería el color negro. Y luego tenemos por aquí otra bombón que sería ya más color apricot. Luego dentro de estas gamas puede haber diferentes colores, ¿vale? El apricot, bueno, colores no, perdón, tonos. Dentro de las gamas, diferentes tonos. Y puede ser, dentro del apricot, hay apricot más clarito o más oscuro, ¿vale? Y luego incluso puede bajar el nivel y llegar a convertirse... que me come a besos, llegar a convertirse en un tono como más arena, como el tipo arena de la playa. Y luego dentro del rojo, pues también hay diferentes tonalidades. Puede haber un poquito más claro, un poquito más oscuro. Y el negro habitualmente es negro y ya, no hay otros tonos. Sí que cuando adquirís un cachorrín, cuando es de un color desde pequeñito, no significa que cuando sea mayor o bueno, que ya sea adulto o viejete, se vaya a mantener el color, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis claro. Los colores pueden variar. El apricot puede tender a ser un poquito más oscuro e incluso llegar a rojo más como menos intensidad, y el rojo pues igual puede aclarear o puede oscurecer, y el negro tiende a ser a lo mejor de ya en adulto como a gris. Así que nada más por hoy, familia. Espero haberos ayudado en la decisión del color, y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, en el cajón de comentarios estamos dispuestos a resolverlas todas. Así que un besito, bye bye.